Muchas gracias, señor presidente de la mesa, colegas panelistas, señores participantes, doctora María Camila Uribe, representante del Banco aquí en Chile, senador Juan Manuel Galán. Amigos, yo quería en primer lugar destacar la importancia de este esfuerzo que ha promovido el Congreso chileno y particularmente de su presidente y del senador Hernán Larraín y de todos los demás parlamentarios chilenos por poner este tema tan importante en el centro de la discusión de la reforma política. Yo me voy a permitir hacer unos comentarios, no en mi calidad de funcionario del BID, sino tal vez con otros sombreros que he tenido en el pasado, y eso quiero destacarlo porque muchas de mis opiniones van a ser de carácter personal, no son opiniones institucionales, algunas de ellas resultado, claro está, de la experiencia que me ha tocado vivir, particularmente al tratar de incorporar los temas del desarrollo político y del desarrollo democrático en la agenda de desarrollo del propio banco y en un esfuerzo por tener, además, en virtud de las capacidades de difusión de conocimiento que normalmente el banco emprende, incorporar esta variable. Y lo digo porque tal vez la premisa mayor de todo lo que hay que decir es por qué este tipo de instituciones están involucradas en estos temas, y es porque recientemente la reflexión, y esta es una reflexión muy reciente, arranca de armonizar dos fenómenos que fueron de alguna manera divergentes durante mucho tiempo, como eran las nociones de democracia y desarrollo. Toda la teoría desarrollista en un momento pensó que no era necesaria la democracia para el desarrollo, y muchos teóricos de la democracia pensaban que se podía democratizar sin tener en cuenta las variables económicas y sociales. Por fortuna hemos llegado a un punto de convergencia de la democracia y del desarrollo, y los modelos que hoy persiguen, no solo los organismos internacionales, sino la misma academia, logró que se encontraran en un mismo lugar esos dos fenómenos. Eso es lo primero que hay que decir, porque desde el punto de vista, como dicen los politólogos, epistemológico, es un punto de partida. Lo segundo es la forma como en estos organismos la política, y hablo de la política con P mayúscula, hablo de la política en el sentido del arte del bien común, se incorporó a las agendas de todos estos organismos. Y lo hizo porque, como decíamos nosotros en un libro que publicamos en el año 2002, la política importa para el desarrollo. Uno no puede pensar en proyectos de desarrollo si no tiene en cuenta la variable política, particularmente, por ejemplo, el desarrollo del órgano legislativo, que es precisamente la fábrica de las políticas públicas. En tercer lugar, porque todo el sistema del modelo económico está indisolublemente ligado a la gobernabilidad democrática. Y al ligarlo a la gobernabilidad democrática, la democracia aparece no solo como una condición ética, que aquí viene el primer enlace con la temática de todo este seminario, sino además como una condición técnica para el desarrollo. Nosotros hemos querido demostrar, por ejemplo, que la lucha contra la pobreza es precisamente un desafío mucho más político que técnico. Ustedes miran la reflexión de los organismos internacionales y de la academia en general durante la última década, van a llegar a la conclusión que la lucha por la inclusión social y la lucha contra la pobreza ha dejado de ser un simple desafío estadístico y se ha convertido exactamente en eso, en un desafío de carácter técnico. Y con las connotaciones políticas que eso tiene. La CEPAL demostraba, por ejemplo, que pese al aumento del gasto público, de la forma como se triplica el gasto público en salud y educación en América Latina hasta muy reciente fecha, esta no es la realidad actual, nunca se tradujo eso en la mejora del coeficiente Gini, precisamente porque el clientelismo y la política absorbió ese aumento del gasto público como tal. Lo segundo, y aquí yo quiero establecer una divergencia con algo que se dijo en una mesa ayer, porque definitivamente se acabó la fluctuación respecto de fenómenos como la probidad, la integridad, la responsabilidad. Ayer en alguna mesa se dijo que los temas de la probidad y la transparencia eran temas totalmente subjetivos. Eso no es cierto. Y no es cierto porque en la medida en que el Estado de Derecho ha venido consolidando temas como la probidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad pública, son temas fundamentales de la Agenda para el Desarrollo. Y giran necesariamente alrededor del Estado Democrático de Derecho. Si no hay democracia y si no hay un Estado de Derecho, uno no puede comenzar a hablar hoy en día de desarrollo dentro de ninguna de sus connotaciones. Ni siquiera de sustentabilidad para el desarrollo, como se puede decir hoy modernamente.
Y eso es importante, cada cual dirá que el tema de su panel es el más importante, pero yo aquí insistiría en que no hay nada más incrustado en el corazón de las patologías del sistema político de América Latina que el tema del financiamiento de la campaña, de las campañas y del financiamiento de la política en general. Y eso quiero destacarlo además por la tradición histórica latinoamericana. Uno puede entrar a hacer otro tipo de consideraciones, entiendo que las hizo Enrique Iglesias ayer en el acto inaugural, consideraciones que tienen que ver con todos los desafíos que van a tener los sistemas democráticos globales de cara a lo que está pasando en el mundo. ¿Qué va a pasar cuando, como hoy dicen las noticias, China se convierta en la primera potencia del mundo y el sistema político siga subordinado a los objetivos económicos? ¿Cómo vamos a seguir dando las luchas por la búsqueda de la consolidación democrática en escenarios donde de pronto algunos van a querer demostrar que la democracia no es necesaria y que el crecimiento económico puede ser sustentable sin la democracia? Y yo creo que ese es un gran desafío. Más en América Latina, con una tradición política en donde salimos, como ustedes lo saben, de una combinación, de una evolución del virrey al caudillo, al dictador y al presidente, y lo que hoy son un poco la mayoría de los jefes del Poder Ejecutivo son una simbiosis de esos cuatro fenómenos. Más toda la tradición corporativista latinoamericana, y aquí sí entramos por la puerta grande a la discusión del tema. ¿Cómo es el tema de la política y los negocios? ¿Cómo es el tema del dinero y la política? Decía un ex vicepresidente de Estados Unidos, el señor Humphrey, que un poco el dinero en la política o la financiación privada de la política era el pozo séptico de la política. Y lo decía gráficamente porque no existe un mayor foco de infección de la política, precisamente, que la intervención no regulada, incontrolada o abusiva del financiamiento privado en el ejercicio de la política y de la vida de los partidos. Simultáneamente, y aquí acudo a dos fenómenos que son muy propios de la tradición latinoamericana, un dicho caribeño que dice mucho lo que pasa con el financiamiento de la política, y es que el que paga la fiesta pone la música. Y lamentablemente en la política, la música son los nombramientos, son los contratos, son las posibilidades de interacción entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, entre la política y quien desde el punto de vista de la responsabilidad de Estado se encarga de ejecutar las políticas públicas. Y lo otro que es un gran riesgo, ya que estamos hablando de fiestas, es el tema de lo que algunos han llamado la berlusconización de la política, que no significa otra cosa que la trivialización del ejercicio de la política por cuenta de una especie de ejercicio de farándula en donde la política pierde toda su trascendencia y se convierte en un intercambio de favores. Y eso lo digo no con el ánimo de crear una hipérbole al respecto, sino con el ánimo de ver cómo es necesario en este momento repensar los estándares éticos de la política en función del financiamiento. Como si no tratamos de resolver, porque se intenta resolver, ningún sistema político en el mundo ha resuelto este problema, que es como la cuadratura del círculo, ¿cómo podemos entrar a regular los temas del financiamiento de las campañas y de la política para elevar la calidad de la política, para devolverle a la política su ejercicio? Yo vengo de un país que ha tenido las peores amenazas en el ejercicio de la política. Un país que ha enfrentado como nadie, con mucha dignidad, lo que le ha tocado soportar. Un país que ha soportado más de media docena de violencias, con todos los actores del conflicto armado incidiendo sobre el ejercicio de la política. Aquí está presente un senador de Colombia que es hijo del líder político más importante que tuvo Colombia en los últimos 50 años, que tuvo como bandera principal precisamente el regreso de la ética a la política y que ofrendó su vida precisamente por eso, porque fueron los carteles del narcotráfico los que trataron de impedir su llegada al poder, aunque impidieron que él llegara, pero por fortuna sus ideas, su valor y la fortaleza de su talante se mantiene todavía en la política colombiana. Y eso quiero destacarlo porque además el punto de partida de cualquier tipo de reflexión que ha sido, pienso yo, el esfuerzo fundamental de lo que se puede haber realizado en Colombia, y traigo a colación el caso colombiano, repito, por la magnitud de las amenazas que han acorralado el ejercicio de la política, es que haya partidos modernos, fuertes, legítimos, institucionalizados. Cualquier tipo de reflexión que esta mesa pueda hacer de aquí en adelante, si no parte la base de un sistema de partidos fuerte y legítimo, no tiene ningún sentido.
no tiene sentido pensar en la financiación pública para entregar, por ejemplo, recursos a partidos débiles o a partidos que no son los actores en la búsqueda del bien común. Y por eso, hablando del sistema latinoamericano, lo primero que hay que decir es que, pese a que América Latina ha tenido mucho liderazgo en el tema de la financiación pública, creo que Uruguay, por ejemplo, entró al sistema de financiación pública mucho antes que los países europeos, la financiación privada sigue siendo la primera fuente del ejercicio de la política en América Latina. En las estadísticas, y allá están sobre la mesa, más del 50% o alrededor del 50% de los países de América Latina no tienen financiamiento público, e incluso hay dos países de la región latinoamericana que en los 10 últimos años han echado para atrás la legislación y han vuelto a los escenarios del financiamiento privado. Y aquí tal vez voy a plantear una de las tesis de fondo en relación con esta presentación, y lo quería, le estaba comentando al senador y se lo mencionaba al senador Larraín, simplemente no con un ánimo provocador, sino con el ánimo de mirar quiénes son realmente los protagonistas de este problema. Y uno piensa en la responsabilidad política que tiene el sector privado a la hora del financiamiento. Si ustedes se entran a analizar, y hay todo tipo de documentación en el mundo, realizada por IDEA, realizada por el IFES, en fin, por todos, por Naciones Unidas, todos los entes internacionales que han estado al frente del análisis, de las lecciones aprendidas, de las mejores prácticas en esta materia, y se dan cuenta que nunca aparece el actor principal del problema, que es el sector privado. En ningún parlamento del mundo se ha citado a los donantes, a los financiadores de la política, a que respondan por las donaciones, o a que por lo menos clarifiquen el monto de las donaciones, por decirlo menos. Y eso es lamentable porque es precisamente el sector privado quien tiene la potencialidad, a través del financiamiento, de afectar las políticas públicas. Si se habla tanto de responsabilidad social hoy del sector privado, deberíamos hablar de la responsabilidad política en el financiamiento de la política, y eso aparece de manera muy tenue en la mayoría, no de las legislaciones, porque no sería un tema legislativo, sino de la práctica de control de los abusos a la hora de mirar el financiamiento de la política y el financiamiento de los partidos. Porque en últimas de lo que se debe tratar es de romper el círculo vicioso entre el interés económico y la actividad política. Y para eso hay que crearle unas autodefensas al sistema político, en donde viene la legislación, en donde vienen una cantidad de actores nuevos a los cuales me quiero referir inmediatamente. Lo único claro, y aquí hablo de un diagnóstico global del ejercicio de la política en América Latina alrededor del financiamiento privado, es que el gran capital influye poderosamente en el financiamiento de la política y en todo lo que eso implica dentro del ciclo político. ¿Por qué? Porque da acceso a los políticos, como primer elemento. Al dar acceso a los políticos, genera obligaciones, genera compromisos, genera deudas de gratitud. Uno diría que la causa eficiente de buena parte de los escándalos de corrupción en el sector público tienen que ver precisamente con el financiamiento de la política. Para no hablar, por ejemplo, de los escándalos de obras públicas que, como ayer se mencionaba en otro panel, son simplemente la reciprocidad de muchos dirigentes políticos frente a quienes han sido sus fuentes de financiamiento. Entonces, el elemento central, y esto son precisiones de carácter general, es que las contribuciones o el financiamiento privado, para hablar de lo que es la regla general del ejercicio de la política en América Latina, no pueden ser las inversiones financieras de la política, como ordinariamente lo hemos visto, que queden en manos de los mercaderes que compran simplemente en una especie de trueque de intercambio, compran por parte de los grupos interesados en manejar después las prebendas que vienen por cuenta de ese ejercicio, y el político vende esas posibilidades de futuro que tiene. Lo segundo, que ya lo mencioné, el tema de los partidos, que decía tiene que ser la premisa fundamental. Ayer mencionaban todas las estadísticas del latinobarómetro, del corruptómetro de Transparencia Internacional, que ya se volvió en un lugar común y que parece que a nadie le importan, que es lo más dramático de todo, en donde los partidos siguen apareciendo con los dirigentes políticos en los últimos lugares en materia de legitimidad. ¿Por qué? Por el resultado de la volatilidad del capital político, por el resultado de la ausencia, de la irrelevancia, y aquí es evidente
realmente una irresponsabilidad hacer una generalidad, porque cada realidad política de los países latinoamericanos es diferente, muchos con presencia únicamente en las campañas, otros con presencia solo en la actividad legislativa y en muchos casos partidos que como fantasmas aparecen y desaparecen esporádicamente. Pero lo único claro, como elemento fundamental para la discusión de esta mesa, es que si los partidos son débiles, van a mostrar entonces muy poca autonomía frente al interés económico. Yo quisiera dejar algunas premisas y ya termino en 3 minutos, que me parecen fundamentales como punto de partida de esta discusión, para lanzar aquí 3 o 4 cosas que creo son esenciales. Primero, el reconocimiento de que pese a todo lo dicho, el dinero es fundamental para la política, como parece obvio. Y si el dinero es necesario y fundamental para la política, lo que hay que buscar es precisamente cómo regular este tipo de contribuciones. Porque de nuevo la política, o mejor la democracia, mucho más que la política, no puede ser ese mercado bursátil de intercambio de favores, que es lo que estamos viendo ante la dificultad de su regulación. Que la regulación es indispensable, pero la regulación no puede ahogar. Ustedes saben, están los abogados del otro lado de la ecuación en el debate, que una excesiva regulación va a frenar la libertad de expresión, una excesiva regulación va a impedir el ejercicio libre de la escogencia de parte de los ciudadanos alrededor de diferentes grupos políticos, frena la competencia política y restringe, por ende, una libertad, una garantía constitucional. Y que todos esos temas, que estoy seguro que mis colegas se van a referir de manera mucho más precisa y elocuente de lo que yo lo pueda hacer, los temas, por ejemplo, de la rendición de cuentas, del disclosure, como lo llaman en el sistema anglosajón, los temas de la transparencia, los temas de los límites en el gasto, los temas de la extensión de la campaña, los temas de la fiscalización, los temas del papel del sistema electoral frente al financiamiento de campañas y de la política son fundamentales. Lo segundo, como conclusión, que el sector privado y la empresa deben entrar al debate y deben responder, porque hay una responsabilidad política para hacerlo. Porque hasta el momento han sido los mayores convidados de piedra dentro del proceso a la hora del análisis. Lo tercero, que la capacidad política y democrática viene de colectividades políticas fuertes, pero además de organizaciones de la sociedad civil que tengan la capacidad de intervenir también en este proceso. Nosotros desde el BID, por ejemplo, hemos tenido el privilegio de acompañar conjuntamente con IDEA en algún momento organizaciones de la sociedad civil que promovieron no solo una observación electoral, sino que hicieron parte de procesos democráticos fundamentales, como la puesta en marcha de la Carta Democrática Interamericana, aprobada después de la Cumbre de las Américas de Quebec en el año 2001 y que fue fundamental para la caída de Fujimori en el Perú. Hoy, precisamente, quien lideró ese esfuerzo desde una organización de la sociedad civil en el Perú es precisamente el canciller de ese país. En cuarto lugar, un elemento que aparece como crucial a la hora del análisis es el contexto de la cultura política, que también lo dejo sobre la mesa para la discusión, porque independientemente de toda la documentación, de todo lo documentado que esté el tema, uno no puede decir que hay una fórmula mágica universal que permite el adecuado control. Eso depende de una cantidad de factores, depende de la idiosincrasia de cada país, de la cultura política, del grado de desarrollo de la democracia, de la fortaleza de las instituciones electorales, de la fortaleza del poder judicial. En Colombia el gran escándalo del financiamiento de la campaña presidencial en 1994 por parte de unos carteles de la droga lo solucionó fue el poder judicial. Un poder judicial que tuvo la capacidad de levantarse por la vida de la Fiscalía General, de un gran fiscal que tuvo Colombia, Alfonso Valdivieso, que fue capaz de levantarse y poner en entredicho la legitimidad del poder de un gobierno cuya elección había sido financiada por uno de los carteles de la droga. Entonces, fíjense que para cada país hay una pieza dentro de la maquinaria que marca necesariamente un elemento que puede ser el factor de éxito a la hora del control. Las agencias reguladoras, donde hay diversos modelos, aquí hay varios colegas que vienen de diferentes países. El tema mexicano es distinto del chileno y del argentino. Hay consejos electorales, hay tribunales electorales. Hay otros casos en que ni siquiera existe la justicia electoral, sino en la justicia ordinaria, la que se ocupa, por ejemplo, de los delitos y de las contravenciones electorales. Entonces, ahí estamos enfrente de nuevo al ejercicio de prácticas que son propias de cada país, que además nos llevan
no a fijar necesariamente todos los focos en la formalidad de las normas, en la importancia de los grandes estatutos de regulación de los partidos y de las campañas, sino de la práctica política de cada país, de la informalidad política, que es la que va a determinar a la hora de la verdad si se cumplen o no este tipo de regulaciones. Esa variable del enforcement, como dicen los americanos, de la capacidad de cumplir esas normas electorales, es fundamental. Más unos medios de comunicación que tienen que estar actuantes, o sea, la libertad de prensa, que es fundamental en la mayoría de los escándalos en la región donde ha habido actos relacionados con la corrupción derivada del financiamiento ilícito o lícito de las campañas electorales. Los medios han jugado un papel esencial, porque en últimas un esquema de esta naturaleza va a permitir romper los incentivos para la captura de los partidos políticos, para la captura de los dirigentes y fundamentalmente de las campañas presidenciales y a los órganos legislativos. Y lo último es que se requiere mucho más investigación en este campo. Es muy curioso, pero lo que uno se pregunta, después de mirar cuál es el escenario en este momento, es que solo en las dos últimas décadas, en el ejercicio de la evolución histórica de la democracia y de la política, se le ha puesto atención a este fenómeno. La mayoría de los fenómenos de regulación, de financiamiento de la política y de las campañas, tiene dos décadas de existencia. Lo que uno se pregunta es cuál era la legitimidad de la democracia. En el caso de América Latina era evidente que hace 40 años estábamos hablando de regímenes totalitarios, pero en el resto del mundo, ¿cómo se produjo el desarrollo histórico de la democracia y de la política sin tener en cuenta algo que constituye la falla geológica del funcionamiento del sistema político, como es el financiamiento de las campañas y de la política? Una reflexión final que yo quiero dejar para ustedes es que un poco estamos en un momento, y aquí empato con el discurso de Enrique Iglesias ayer, estamos en un momento de grandes desafíos globales para el caso particular de América Latina, un poco de pasar, como alguien decía, de la épica a la ética de la política. Y eso significa simplemente que hay que recuperar de nuevo ese espacio en el centro de gravedad del debate político, de esos temas de la ética, que no son temas circunstanciales ni son una contingencia del ejercicio del poder. Porque si algo que es evidente en este momento es que cambió el lenguaje, es que cambió la narrativa de la política. Hoy, yo les cuento, yo soy el representante del Banco en Brasil, y hoy llega uno a mirar los fenómenos políticos de desarrollo municipal y hablar, por ejemplo, de participación ciudadana, de deliberación, de involucramiento de la ciudadanía, es ya no un privilegio, es una exigencia de las comunidades. Entonces, el ejercicio de la política ha cambiado, y ha cambiado radicalmente. Y ya decía, esas concepciones de rendición de cuentas, de responsabilidad, de probidad, no son una modita que se ha impuesto en los últimos años y nos llamaron para quedarse, y son un elemento fundamental de proyección de la democracia hacia adelante. Luego, la invitación es un poco pasar de eso épico, de esas epopeyas latinoamericanas, epopeyas heroicas de grandes caudillos, acciones públicas ejecutadas por los ciudadanos, de la grandilocuencia típica de América Latina, de héroes, de santos, de mártires que hacían las grandes transformaciones políticas, para dejarlas en manos de los ciudadanos que defienden desde la calle sus derechos, y finalmente de los mesianismos que algunos nos han querido vender al ejercicio responsable de una autoridad controlada en manos de un ejecutivo que indiscutiblemente tiene la tendencia a desbordarse en la región. Y sobre todo de un ejercicio jerárquico, vertical, autoritario de la política, que era el ejercicio hasta muy reciente fecha, a un ejercicio participativo, horizontal e igualitario. Termino simplemente un poco haciendo llamado como al regreso del pudor en materia política. Y lo hago simplemente para que no se cumpla una, creo que era una máxima de Voltaire, según la cual todos aquellos que creen que el dinero logra cualquier cosa en la política van a hacer cualquier cosa precisamente para conseguir el dinero. Muchas gracias.